Este es un video de la serie Etnias Biculturales Binacionales de nuestro canal de YouTube. Soy Moraima Tibisay Pozo, coordinadora de investigación del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUBE, en relación a las comunidades biculturales binacionales del área metropolitana de Caracas. Me referiré específicamente a la comunidad griega ortodoxa de Venezuela, sobre la cual realicé una investigación en profundidad en el año 1992, después del primer trabajo sobre las comunidades biculturales binacionales del área metropolitana de Caracas. Los griegos ortodoxos en Venezuela empezaron a llegar en el año 1948 y continuaron en un flujo bastante continuo hasta los años 70. Escogí estudiarlos porque era una comunidad pequeña y manejable, pero tenían también muchas celebraciones en el año. Dentro de sus celebraciones de fiestas, escogí la fiesta de la Anunciación, que se celebra la Anunciación a la Virgen María, que se celebra el 25 de marzo. Ese es también el día de la independencia griega de los turcos. Ese día, la comunidad griega ortodoxa hace una ofrenda floral, o hacía una ofrenda floral al Libertador, una misa y un baile con comida y bailes típicos griegos. Si pudiéramos hablar de una manifestación creativa importante de esa comunidad, es que cuando una comunidad bicultural binacional realmente hace un esfuerzo grande por establecerse, hay proyectos muy interesantes. Ellos construyeron en Venezuela la primera catedral bizantina de América Latina. Y la tenemos precisamente ubicada en donde está la sede todavía de la comunidad griega ortodoxa de Venezuela, en la avenida Los Mangos o Valencia Parpacén, en la Florida. Esa iglesia ortodoxa es una réplica, además, de la iglesia Santa Sofía de Estambul, que está ubicada actualmente en Turquía, y de la cual sabemos que los turcos comenzaron precisamente a destruirla desde los años 90. Ha habido pronunciamientos sobre este hecho por parte del patriarca ortodoxo ruso, por parte del Papa Francisco, o sea, en contra del hecho que se está cometiendo, y por parte de la autoridad sunita más importante, que es la autoridad sunita de Egipto, y también por el presidente Donald Trump. En la comunidad griega ortodoxa de Venezuela entrevistamos, entre otras personalidades, pero muy importante, al poeta y escritor Nicolás Palamides. Fue muy revelador realmente realizar con él prácticamente su historia de vida, porque en esa oportunidad que lo entrevisté me confesó que precisamente él estaba iniciando su proceso de retorno, de regreso a Grecia, después de 4 décadas en nuestro país. Eso es una de las características también de las comunidades biculturales binacionales actualmente en el área metropolitana de Caracas y en Venezuela, que debido a las condiciones, al cambio de condiciones que ha habido para ellos, han comenzado en diferentes épocas su retorno. Los griegos comenzaron retorno a Grecia en los años 80. Y otro personaje muy importante que entrevistamos de esa comunidad, que era su presidente, el señor Diógenes Tusoglu, industrial dueño de las especieras Indian de Venezuela, nos decía que, bueno, que ese retorno era un retorno a medias, porque tenían suficientes recursos para ir a Grecia y volver a Venezuela, porque en verdad ellos tenían su alma dividida. Y que en Atenas, los que habían regresado a partir de los años 80, habían construido un centro venezolano griego, una plaza Bolívar en Atenas y una avenida llamada Venezuela.